Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube Los Secretos de mi Jardín. Mi nombre es Katy y hoy tenemos un video muy padre porque voy a hacer una jardinera de piedra, ¿ok? Y voy a poner otra escalera para suculentas, que todavía no voy a llevar suculentas porque no tengo las suculentas, pero las tendré. Pero es parte de la organización del jardín. Los que no han visto esta serie de videos, me mudé, llegué a una nueva casa donde todo estaba hecho un desastre y prácticamente estoy comenzando un jardín desde cero y estoy haciendo todo un jardín que es solo de cactus y suculentas, y del otro lado estoy haciendo un jardín tipo cottage de flores y muchas cosas, y después voy a hacer un jardín de puras plantas de sombra y helecho. Perfecto, entonces bueno, vamos con el video. Comenzar con el video, quería agradecerles y decirles muchísimas gracias por verme y suscribirse a mi canal y estar ahí para mí, ver mis videos. Se los agradezco muchísimo y les mando todo mi cariño y abrazos y besos, y vamos a hacer la jardinera. Y ya sabes, si aún no te has suscrito, por favor suscríbete, activa la campanita, y si el video te gustó, dale like y comparte. Ahora sí, vamos con el video. Pues aquí estoy, ahí se ve detrás de mí, creo que se va viendo bien, espero que sí se aprecie porque le pega el sol y como que eso hace que se vea como distinto, pero la verdad espérense que se llene, que las sucus crezcan, que se ponga bien verdecito, bien bonito, que floreen, y eso va a quedar bien bonita esa jardinera ahí. Ya ven que las sucus directamente en el suelo crecen muchísimo. Perfecto, entonces espero que les guste y voy a enseñarles el proceso. Ok, miren, entonces puse esas escaleras ahí que no van a estar llenas de flores, obviamente van a estar llenas de suculentas, las flores van para el otro lado, pero mientras tanto no tenía dónde poner las flores en lo que hago las jardineras y no tenía más suculentas para poner allí y quería ubicarlas en un lugar donde les diera sol. Pero vamos a hacer este lado, ahí donde ven ese desmadre y esas plantas que no tienen ni una sola hoja, pues vamos a hacer una jardinera de piedra para plantarlas allí, plantar algunas otras suculentas para que se haga un macizo bonito justo en ese lugar, aprovechar ese espacio como una jardinera de suculentas plantadas directas en el suelo, ya ven que crecen hermosas, y así aprovechar para que se vea bien. Eso está justo allá, ¿vieron? Aquí está esto, todo, y justo en esa esquina. Y para eso tuve que traer piedras que pesan muchísimo, por eso me tomó bastante, porque tenía que colectarlas, pero ya las tengo. Ok, entonces ya vieron, ahí están las piedras, voy a colocarlas y luego a plantar. Destrozado, es un calancho de marmorata que es una belleza, crece enorme, lo voy a poner en aquella esquina.
esta belleza era un calanchoe y por alguna razón llegó sin una hoja. Pero miren, ahí está brotando de nuevo, tampoco traía maceta, pero lo vamos a plantar ahí y ahí se va a poner bellísimo. Este sedum también era una hermosura, pero desapareció. No le quedan hojas, pero ya pienso que va a brotar, así que vamos a colocarlo también allí. Ok, entonces miren, aquí tengo unos esquejes de este calanchoe. Está golpeado, yo sé, pero eso fue la mudanza, que es variegado. A mí me gusta muchísimo. Y estas son algunas ramas que se cayeron y vamos a plantarlas allí porque ellas hacen unos macizos maravillosos donde da mucha floración, se ve muy bonito. Miren mi pobre Aonium Black Suarca. Miren eso, pobrecito. Y esta es la otra parte de abajo. Vamos a plantarlo. Ok, miren, entonces así quedó esa jardinera. Yo sé que todas esas sucus están bien, bien lastimadas, pero se van a poner bien. Ellas son muy nobles y aunque miren, algunas no tienen ni siquiera hojas, sé que van a responder y se van a poner bien. Y aquí pues está la escalera que no va a llevar flores. Va a llevar sucus, pero ahorita como no tengo dónde poner las flores, las puse ahí mientras tanto. Está Coquito posando para el video. Ok, entonces así va quedando. Aquí va esto. Esa bolsa, ahí tengo más semillas germinando. Aquí está esto. Allá queda la jardinera que se va a poner bonita. La escalera esa que también va a llevar más sucus. Esa esquina no la vean porque en esa esquina todavía me falta el proyecto. Ese va a ser otro, ya van a ver. Voy a hacer como un paraván para las suculentas colgantes. Y de este lado están las escaleras. Y aquí está este arbolito. Perfecto, entonces espero que les vaya gustando cómo va quedando. A mí me va gustando, se va a poner mucho más bonito. Las sucus están lastimadas, pero van a ver que ellas son muy nobles y ahora que comiencen las lluvias, ellas se van a poner hermosas, van a empezar a crecer, a ponerse espectaculares y se van a recuperar de todos esos golpes del viaje de la mudanza. Perfecto, amigos, entonces vamos con los saludos. Y el primero es para Anita Trejo. Anita, te mando un abrazo y un beso. Me alegra mucho que mis videos te sean de ayuda y que hayas creado tu jardín. Eso me da muchísima felicidad. Te mando todo mi cariño, Anita. El siguiente es para María Rebeca. Un beso y un abrazo, María. Muchísimas gracias por verme, hermosa. Qué bueno que te gustan mis videos. Me alegra mucho serte de ayuda. Te mando todo, todo mi cariño, hermosa Rebeca. Mil gracias de verdad por verme. Y ahí que sigue es para Lili Blanco. Lili, todo mi cariño, amiga, abrazos y besos desde mi corazón, de verdad. Muchísimas gracias por siempre estar ahí para mí. Te mando muchos besos y abrazos. Ok, quería presumirles, espérenme. ¡Miren lo que me hicieron! Entonces, yo sé que se ve invertido, pero dice los secretos de mi jardín y salgo yo. Ya está sucia porque ahí me bebí mi café. Lo hizo Alfonso Gutiérrez, me hizo un logo precioso que ya les voy a mostrar y me hizo el nuevo diseño para mi página de Facebook. Está muy bonito, ya lo voy a poner. Muchísimas gracias, Alfonso, está bellísimo tu trabajo y para cualquiera que necesite hacer sus logos de su página de Facebook y esas cosas, él tiene una empresa, se dedica a esto. Y abajo en la descripción del video estoy dejando su página de Facebook por si están interesados. Tiene muy, muy buenos precios, excelentes, la verdad, y hace un trabajo muy, muy lindo. Miren, miren qué bello. Y miren todas las sucus. Miren el carrito. Bueno, hizo una cestita parecida al carrito que hice de sucus y le puso cactus y le puso sucus y ahí dice los secretos de mi jardín. Está bien, bien. Miren las palitas y ahí estoy yo
rodeada de sucus. ¡Qué belleza! Muchas gracias, Alfonso, de verdad. Muy bien, entonces quería responder una pregunta y lo voy a hacer en video porque es una pregunta importante. Ok, entonces Diana Catherine Rojas me está preguntando que cómo hace para que su arbolito de jade engorde y le salgan más hojas. Ok, tengo un video de eso que si sigues los pasos, Diana, lo vas a lograr. Ok, pero yo vi la foto porque me mandaste la foto de tu arbolito y déjame decirte que una de las cosas que se nota a primera fila de tu arbolito de jade es que le hace falta sol. Yo sé que él puede estar en el interior y puede ser una planta de sombra, pero cuando está en el interior y es de sombra, siempre va a tener poquitas hojas y va a estar flaquito. A pleno sol es que él se llena de hojas y tiene más oportunidad de que ese tronco engorde y se ponga así lindo, lindo ese arbolito de jade. Perfecto, entonces amigos, acuérdense el lema, continuemos plantando para hacer de nuestro planeta un hogar mejor. Los quiero muchísimo, pórtense bien, saludos y abrazos desde México. ¡Adiós!